Señor, sabemos que tu presencia es la plenitud de todo lo que llena todo, y hoy queremos ser llenos de la plenitud de Cristo, Dios mío. Hoy queremos arder con el fuego del Espíritu Santo. Hoy queremos reverdecer como esa vara de Aarón reverdeció en el altar, y estamos en el altar, y estamos de rodillas, y estamos como un pueblo humilde, Dios mío, Señor, necesitado, para decirte: Padre, ayúdanos. Padre, te necesitamos. Mi alma te necesita, mi corazón te necesita, este pueblo te necesita, oh Señor, nuestra familia te necesita, y queremos, Señor, que tú hagas algo hoy. Hoy, Dios mío, queremos que tú nos visites hoy, que el Espíritu Santo intervenga hoy, que hoy se mueva la gloria de Jehová, que la chequina de Jehová se derrame de lo alto, que la presencia omnipotente se descienda, oh Dios mío, como aceite fresco de unción sobre nuestra cabeza. La gloria de Jehová, Señor, hoy nos prenda en el fuego del altar, y allá, Señor, un pueblo entendido, un pueblo que alabe, Señor, tu nombre, que abra sus labios, que habla, Señor, su boca, y que cante, que adore con el alma, con una sincera alabanza, con una sincera adoración del corazón. Oh Padre, Señor, pero también te pedimos que rompas toda cadena, Padre. Señor, hay una batalla que no es contra sangre y carne, Padre, y tú la sabes. Oh Dios mío, Señor, tú le dijiste, tu ángel le dijo a Zorobabel: no es con espada ni con ejército, ha dicho Jehová de los ejércitos, sino más con mi Santo Espíritu. Padre, Dios mío, así como fortaleciste a Zorobabel, hijo de Salatiel, el rey de Judá, y al sacerdote, Padre Josué, sumo sacerdote de Judá, Padre, oh, pedimos, Señor, tu aliento. Hoy pedimos esa fuerza, Padre, de tu Espíritu para vencer al maligno. Señor, tu mano dice, tu palabra dice, Señor, someteos bajo la mano poderosa de Dios. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Dios os exaltará sobre vuestros enemigos. Dios mío, y aquí estamos, Señor, y te pedimos, Padre, que reprendas a nuestro enemigo, porque tu enemigo es nuestro enemigo. Dios mío, y te pedimos que las cadenas se rompan, que las cadenas se rompan, que las ataduras se rompan, que los yugos se apuran, Padre, por la unción del Espíritu, y que todo altar y que todo muro de Satanás, de Lucifer, de como se llame esa serpiente, de como se llame ese dragón, Padre, ese anticristo, oh Señor, que tú lo derribes, que tú lo consumas, lo aniquiles, en el nombre maravilloso de Cristo, que es sobre todo nombre, sobre los cielos que contemplan nuestros ojos, sobre esta tierra, que están sobre nuestros pies, bajo nuestros pies y debajo de la tierra, Padre, en el nombre de Jesucristo, que es el Señor. Dios mío, se ha atado, reprendido todo espíritu inmundo, todo demonio inmundo, y se ha lanzado fuera de este lugar, fuera de cada mente, fuera de cada corazón, en el nombre de Jesús ahora mismo. Padre, atamos, reprendemos con la autoridad de Cristo, y por el poder y la unción y la fuerza de tu palabra, echamos fuera, Dios mío, todo demonio, echamos fuera todo espíritu inmundo de las tinieblas. Ahora mismo se tiene que sujetar al nombre de Jesús y a la autoridad del Espíritu Santo. Ahora mismo a tu reprendo, echo fuera de mi mente toda usurpación, fuera toda frustración, fuera toda intervención y oposición del diablo. Se va toda obra que quiera, Señor, Dios mío, atar nuestra lengua, nuestra garganta, nuestra boca, toda enfermedad, fuera en el nombre de Cristo. Espíritu inmundo, fuera, te reprendo en el nombre de Jesús. Suelta los cuerpos, espíritu de enfermedad, sale ahora, fuera todo dolor, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret ahora. Padre, hay poder, hay poder, la sangre de Cristo quema, la sangre de Cristo quema, santo, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, y esa sangre es la que nos cura, es la que nos limpia, la que nos sana, la que nos santifica, la que nos fortalece, la sangre preciosa del Cordero Inmaculado, y aquel Cordero sin mancha. Abba, Padre, hay poder en Cristo, Dios mío. En esta hora, Padre, proclamo los aires libres, la victoria es segura en Cristo, el Príncipe de Paz.
y en su nombre un ambiente precioso de gloria, Dios mío. Hoy Señor, está aquí tu presencia, hoy está el Padre, hoy aquí está el Hijo y hoy aquí está el Espíritu Santo, los tres consoladores de la iglesia de Cristo, los tres que fortalecen la iglesia de Cristo y los tres que aman la iglesia de Cristo están aquí para ayudarnos y para decirnos, no temas, yo te ayudo. Oh, gloria a tu nombre, Señor Padre. Bendice la alabanza, bendice la adoración, Padre. Espíritu Santo, toma el control. Oh, Espíritu de Dios, toma el control de la mente, el corazón de mi hermano, de mi hermana. Que el fuego arda, que la llama arda, Dios mío. Oh, Señor, que las vibras de nuestro espíritu empiecen a arder como antorcha encendida, Padre. Que empiece a soltar la alabanza, que empiece a soltar la adoración del alma, del corazón, que fluya la adoración, que fluya como manantial de agua viva y se suelte la alabanza del alma, la alabanza sincera, Padre, que tú quieres escuchar de un pueblo agradecido, de una iglesia agradecida y redimida y comprada y salva por la sangre de tu Hijo, Padre. Oh, santo alabanza, alabanza, Padre. Dios mío, Señor, muévete en tu misericordia. Dios mío, Señor, aquí estamos en la batalla, Padre. Aquí estamos, Padre bendito, anhelando, Dios mío, como anhelaba los 120 el día del Pentecostés. Aquí están nuestras almas sedientas de ti, sedientas de tu presencia. Anhelamos tu visitación, anhelamos una intervención de la gloria del Espíritu que llene nuestra vida, que nos fortalezca, que nos aliente, que nos dé el gozo de la salvación. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, Dios del cielo, te adoramos, Señor. Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde. Oh, Espíritu Santo de Dios, amado Consolador, maravilloso eres tú. Eres real, eres grande, eres el Santo de Israel. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el gran yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir. Padre, te adoramos en esta noche, en esta tarde, Dios. Porque tú eres ese Dios grande, porque tú eres ese Dios soberano, Dios. Porque tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, Señor. Por eso adoramos gloria tu nombre, Cristo, Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Jesús. Señor, queremos llenar tu trono de alabanzas y adoración nombre, en esta Jesús. Tarde, Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Dios bendiga a todos mis hermanos. Hemos venido a la casa de nuestro Dios para alabarle, para bendecirle, para ensaltarle, porque sabemos que el Señor está aquí, ¿men? Dice este precioso coro, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, ¿men? Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa,
todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Así, aleluya, gloria a Jesús. Así es, llega la alegría para ti y para mí, amén. Así como llega la alegría, es también el momento de manifestarle esa adoración a nuestro Dios que Él solamente merece. Vamos a adorarle en esta tarde porque Él merece toda gloria y alabanza. Él está pasando por aquí, como dice el coro. Su presencia está en este lugar. ¿Por qué no adorarle en esta tarde preciosa? Este es un momento especial para entrar en su presencia y decirle lo grande que es nuestro Dios, lo maravilloso, lo hermoso, lo grandioso, lo sublime, lo poderoso que es nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en medio nuestro, que su presencia está en este lugar, que le adoramos con todo nuestro corazón y nuestro ser. Hemos venido a una iglesia dispuesta para decirle: Señor, queremos adorarle. Oh, te alabamos, Padre. Te alabamos, Hijo. Te alabamos, Espíritu Santo. A ti la gloria, Señor. A ti la alabanza. A ti el tributo. A ti toda magnificencia. A ti toda majestad. A ti toda soberanía. A ti todo poderío. Tú eres el grande de los grandes, el poderoso de los poderosos. Y en esta tarde le rendimos gloria. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran, pero aquí también está tu pueblo que levanta su corazón y sus manos, que levanta su voz para adorar al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Jesús. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de la esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están. Los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Más allá del horizonte,
más allá del horizonte y de las nubes habitaré. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están. Y los 24 ancianos, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria también está aquí. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, aquí. Y su gloria está sobre mí. Llena con su poder, solo quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y de las nubes, y de las nubes, habita nuestro rey. Habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están. Y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria, su gloria está aquí, está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena.
llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. ¿Cómo no adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro gran soberano? ¿Cómo no adorar al Rey, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? El que es digno de ser exaltado, es digno de ser adorado, es digno de decirte grande, eres Rey del Cielo. Oh Señor, tú eres nuestro amo, tú eres lo más lindo, tú eres lo más hermoso, tú eres lo más puro que podemos tener, tú eres nuestro amo y soberano. Te alabamos, Señor, adoramos tu grandeza, adoramos tu hermosura, Señor. Adoramos tu presencia porque está en este lugar. Oh Señor, tú te paseas, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas, Señor. Que te paseas en este tu pueblo, Señor amado. Te paseas dando consuelo, dando alegría, dando paz, Señor amado. Tocando, ministrando, levantando, Señor amado. Porque tú eres nuestro soberano, tú eres nuestro amo, nuestro gran Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo más hermoso, lo más precioso, para ti la honra, Señor. Para ti la gloria, la adoración, la alabanza, Señor amado. Esa alabanza que sale de un corazón puro, de un corazón sincero, de todo el espíritu del alma. Que fluya de nuestro ser, de nuestro interior, para el amo, para el soberano, para el gran Rey de Reyes, el Señor de Señores. Oh Señor, no hay palabras con que adorarte, no hay palabras con que agradecer tu misericordia, tu bondad, tu amor, Señor amado. Gracias, Rey de Gloria, porque tú eres el que nos permite adorarte, alabarte, exaltar tu grandeza, Señor, porque eres alto y sublime, mi Rey de Gloria, Señor amado. Gracias, amado Salvador, gracias, mi Rey hermoso, te adoramos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Les saludamos a todos los hermanos que han llegado aquí al templo, a los amigos, a las visitas. Saludamos a las personas que nos ven por la página de Fuente de Agua Viva. Bienvenidos a este servicio. Seguimos adorando y alabando el nombre del Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Invitamos por aquí a nuestra amada pastora para que ella lleve la lectura de la palabra en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos podemos adorar a nuestro Dios? Qué bueno es adorar al que hizo los cielos y la tierra, al que está sentado en el trono. A Él sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Gálatas, capítulo 6. Gloria a Jesús. Libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 10. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito y adorado sea nuestro Dios. Gloria a Jesús. Cuando todos estén ahí, confirman con un amén y leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gloria a Jesús.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Gloria a Jesús, qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Qué hermoso es este texto, el texto 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, vamos a orar por las almas, vamos a orar por los jóvenes, por aquellas personas que están cautivas en la droga, en el alcohol, en muchos vicios. Padre, en esta hora, Dios amado bendito, te adoramos, te bendecimos, Señor, y ponemos delante de tu presencia, Dios mío, las almas, Dios del cielo, Señor. Padre, te pedimos que tú las libertes, Señor. Ten misericordia de la juventud, ten misericordia de los niños, de los adolescentes, Señor. Ten misericordia, Dios amado bendito, Señor, de aquellos que están perdidos en la droga, en el alcohol, Señor. Padre, te imploramos que tú los visites, que tú los libertes, que tú rompas las cadenas, que tú rompas las ataduras, Señor. Que tú desbarates la obra del diablo, Dios mío. Hay poder en el nombre de Jesucristo, que sobre todo nombre, Señor. Padre, reprendemos y atamos toda fuerza contraria, Dios mío. Toda obra inmunda de las tinieblas, Señor. Todo espíritu que tiene atado a la juventud, que tiene atado al adolescente, Dios mío. Al anciano, Dios mío, ten misericordia, Señor. Libértalos, Dios mío. Liberta a la humanidad de la idolatría, Señor. Libértalos de la prostitución, Dios amado bendito. Liberta al homosexual, liberta a la prostituta, Señor. Padre, rompe las cadenas, quema y consume, Señor, todo lo que no es tuyo, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, e imploramos tu misericordia, Señor, por aquellos que están allí perdidos en las calles, Dios mío, en los vicios, en las drogas, Señor. Padre, en tu mano los abandonamos, Dios mío, implorando tu misericordia por ellos, Señor. Que tú rompas las cadenas, que tú lo libertes, que tú deshagas la obra del diablo, que tú deshagas la obra del brujo, del hechicero, del gnóstico, del hogarero, Dios mío. Desbarata la obra del diablo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Sí, Señor, los desatamos, desatamos las vidas, desatamos las almas. Desatamos sus pies, desatamos sus manos, desatamos sus sentidos espiritualmente, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias y en tus manos los entregamos, Señor. Oh Dios del cielo, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, amado Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios, seguimos adorando y alabando al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Jesús es mi pastor, amén. Es el pastor de todos nosotros, amén. El gozo que yo siento, la paz y la libertad. El gozo que yo siento, la paz y la libertad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él nos iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él nos iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Jesús es mi pastor, es mi pastor, es mi pastor. Espíritu de Dios que me da la paz y la libertad. Jesús es mi pastor, es mi pastor, es mi pastor. Espíritu de Dios que me da la paz y la libertad.
El gozo que yo siento, la paz y la libertad. El gozo que yo siento, la paz y la libertad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él os iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él os iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Jesús es mi pastor, es mi pastor, es mi pastor. Espíritu de Dios que me da la paz y la libertad. Jesús es mi pastor, es mi pastor, es mi pastor. Espíritu de Dios que me da la paz y la libertad. El gozo que yo siento, la paz y la libertad. El gozo que yo siento, la paz y la libertad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él los iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él los iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Jesús es mi pastor, es mi pastor, es mi pastor. Espíritu de Dios que me da la paz y la libertad. Jesús es mi pastor, es mi pastor, es mi pastor. Espíritu de Dios que me da la paz y la libertad. El gozo que yo siento, la paz y la libertad. El gozo que yo siento, la paz y la libertad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él nos iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él nos iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él nos iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él nos iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Jesús es mi pastor, es mi pastor, es mi pastor. Espíritu de Dios que me da la paz y la libertad. Jesús es mi pastor, es mi pastor, es mi pastor. Espíritu de Dios que me da la paz y la libertad. El gozo que yo siento, la paz y la libertad. El gozo que yo siento, la paz y la libertad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él nos iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él nos iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él nos iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Cuando Cristo venga en gloria, con Él nos iremos al reino de los cielos por toda la eternidad. Gloria a Jesucristo. Pronto vendrá el Señor por sus santos millares, amén. A levantar la iglesia que ya está preparada, amén. Pronto vendrá el Señor con sus santos millares, a levantar su pueblo que ya está preparado. Pronto vendrá el Señor con sus santos millares, a levantar su pueblo que ya está preparado. Se va la iglesia de este mundo, se va y nunca volverá. Se va la iglesia de este mundo, se va y nunca volverá. Pronto vendrá el Señor por sus santos millares, a levantar su pueblo que ya está preparado. Pronto vendrá el Señor por sus santos millares, a levantar su pueblo que ya está preparado. Se va la iglesia de este mundo, se va y nunca volverá. Se va la iglesia de este mundo, se va y nunca volverá. Pronto vendrá el Señor con sus santos millares, a levantar su pueblo que ya está preparado. Pronto vendrá Jesús con sus santos millares, a levantar su pueblo que ya está preparado. Se va la iglesia de este mundo, se va y nunca volverá. Se va la iglesia de este mundo, se va y nunca volverá. Se va, la iglesia de este mundo, se va, y nunca volverá. Pronto vendrá el Señor por sus santos millares, a levantar su pueblo que ya está preparado. Pronto vendrá el Señor por sus santos millares, a levantar su pueblo que ya está preparado. Se va, la iglesia de este mundo, se va, y nunca volverá. Se va, la iglesia de este mundo. Se va, y nunca volverá. Se va, la iglesia de este mundo. Se va, y nunca volverá.
se va, se va, se va y nunca volverá. Pronto vendrá el Señor a sus santos millares a levantar su pueblo que ya está preparado. Pronto vendrá el Señor a sus santos millares a levantar su pueblo que ya está preparado. Se va, se va, se va, se va y nunca volverá. Se va, se va, se va, se va y nunca volverá. Se va, se va, se va, se va y nunca volverá. Se va, se va, se va, se va y nunca volverá. Se va, se va, se va, se va y nunca volverá. Se va, la iglesia de este mundo se va y nunca volverá. Se va, la iglesia de este mundo se va y nunca volverá. Se va, la iglesia de este mundo se va y nunca volverá. Dios, aleluya, vive Cristo, hermano, vive Cristo, aleluya, gloria a Dios, alábale, alábale que Él está aquí. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas, hermanos. Padre, en esta hora te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Dios mío, por permitirnos estar en este lugar un día más, una vez más, Señor. Padre, en esta hora pongo, Señor, coloco en tus manos, Dios mío, los ofrendadores, los diezmadores, Señor, coloco cada hermano, cada persona que extiende su mano para ofrendar, para bendecir tu obra, Señor. Padre, te pedimos, Dios mío, que seas tú bendiciendo, Señor, los negocios, bendiciendo la agricultura, bendiciendo los cultivos de mis hermanos, Señor, la economía de tu pueblo, Señor. Padre, tu palabra dice que tú reprenderás al devorador por nosotros, Señor, y lo creemos, Señor, lo creemos, amado Dios, Señor, que tú guardarás, Dios mío, Señor, las cosechas de mis hermanos, que tú multiplicará las ventas en los negocios, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice y multiplica los diezmos y las ofrendas, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre, gracias, Hijo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, seguimos alabando el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, vive Cristo, hermano, vive Cristo, aleluya, gloria a Dios, Él está aquí. Santo es el nombre del Señor y bendita es la gloria de Jehová. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar entonando el himno 286 de nuestros himnarios, tiene como título Ven en pos de mí. Amén. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alma ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. A veces dije que por el penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué su senda por andar. Mi fama y mi fortuna por ti yo la dejé. Entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti abandoné. Mis manos enclavadas en cruenta cruz miré. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Jesús sí llegó a morir muy lejos de mi hogar. Y así podría tú sufrir mi vida compensar. Mejor amor de amigo jamás podré hallar. Por eso al Salvador oí decir:
Si solo un vaso de agua te pido que ha de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar, mas si en tus aflicciones un alma ha de ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Si solo un vaso de agua te pido que ha de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar, mas si en tus aflicciones un alma ha de ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Gloria a Dios, aleluya. El Señor les continúe bendiciendo con nosotros, nuestro amado pastor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Y Dios los bendiga a todos los que estamos aquí en esta hora de la tarde. Bendito sea el Señor. Dios nos da la vida una vez más para venir a la casa del Señor y expresar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros. Amén. Somos un pueblo consciente de que es Dios el que nos da la vida, es Dios el que nos da la salud, es Dios el que nos da las fuerzas para amarle y para servirle. Amén. Así que nuestro saludo de afecto para todas las personas que nos estén siguiendo y nos estén viendo. Señor les bendiga grandemente a ustedes. También nuestro saludo de aprecio a todos los hermanos y hermanas que están aquí en la casa del Señor en esta hora. Vamos a leer la palabra en el Salmo 49, Gloria a Cristo, y vamos a estar haciendo la lectura bíblica a partir del verso 16 y lo vamos a hacer hasta el verso 18. Gloria al Cordero de Dios. Libro de los Salmos, Gloria al Señor, capítulo 49, versículo 16 al 18. Quiero leer la palabra para todos en bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Amén. Oremos a Dios. Bendito Padre, te damos gracias en este momento, porque una vez más nuestro eterno Dios nos concede el privilegio de presentarnos una vez más delante de Dios. Que Dios bendiga a su pueblo en esta noche, pero que Dios nos hable a través de su palabra y que esa palabra que vamos a entregar en esta hora sea una palabra que nos ayude de alguna manera a valorar nuestra vida para Dios. Ayúdanos a entender a dónde irán aquellos que son perversos y malos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Puede estar tomando su lugar, gloria al Señor. Si usted puede alabar a Dios, alábelo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Amén. Dios siempre está agradecido con ese pueblo que lo alaba y lo adora. Gloria a Cristo. Hoy quiero hablar, hermanos, sobre la gloria de los hombres. Alabanzas al Señor. La gloria de los hombres. Y pienso que para describirla, quisiera llevarlos en primer lugar a que viéramos un versículo en primer libro de Pedro, capítulo número 1, el versículo 24. Bendito sea el Señor. Primer libro de Pedro, o de la epístola de Pedro, el capítulo 1, el verso 24. Aquí se describe parte de lo que es la gloria de los hombres. Mire lo que dice acá esta palabra. Dice: porque toda carne, dice, porque toda carne es como la hierba. O sea, aquí están
hablándonos de cómo es en sí la grandeza del hombre. Sé porque toda carne es como hierba y toda gloria de hombre como la flor y de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y esa es una gran verdad. Cuando hablamos de la gloria de los hombres, hablamos que el hombre ha tenido como la idea de ser señor de cierta creación de la tierra. En realidad, el apóstol nos está presentando que el hombre más bien es considerado como su carne, dice, como la hierba. Y nosotros sabemos claramente que la hierba nos habla de algo que es perecedero, algo que no va a durar eternamente. Alabado sea nuestro Dios. La hierba que se corta, hermano, se seca y se acaba. La hierba cuando es cortada deja de pasarle la savia. Y la savia es lo aquello que le produce vida, que le produce vigor a la planta. Y así pasa con los seres humanos y especialmente con aquellos hombres que tratan de mofarse, que tratan como de sentirse superiores a los demás. Cuando en realidad la gloria de los hombres es como esa flor, como esa hierba que se seca, que se cae, que se marchita. Amén. Esa es en parte la gloria del hombre. Sin embargo, la gente en su ignorancia quiere demostrar otro estilo de vida. Nosotros tenemos que ser reales y la Biblia nos enseña a nosotros lo que es la realidad de la vida. Tanto ricos como pobres están desnudos y llevan las manos vacías ante Dios. Eso es lo más triste. Las únicas riquezas que tendrán, aleluya, en ese momento son quizás lo que tú y yo hayamos hecho en esta tierra. Seguramente lo que usted y yo invertimos en la vida eterna, en los buenos propósitos de Dios en esta tierra. Si una persona no le agrada a Dios, no le sirve a Dios, no honra a Dios, no busca a Dios, pues llegará con las manos vacías simplemente un día, el día que se muera. Que Dios nos guarde a nosotros, hermano. Ninguno de nosotros deberíamos, amén, presentarnos ante Dios con las manos vacías. Usted tendrá que presentarse, no sé con qué ofrenda ante Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces las únicas riquezas que vamos a tener nosotros en el momento en que partamos de este mundo a la vida eterna, al morir, cada uno, hermanos, desearemos o quizás desearemos haber invertido más en las cosas espirituales y menos en las cosas terrenales. Usted ve que hoy hay una gran diferencia y es que la gente invierte más en lo terrenal que en lo espiritual. Y no vamos tan lejos, vamos por nosotros los evangélicos. Sí, nosotros los evangélicos somos muy apegados a lo terrenal. Y no queremos ceder, no queremos cederle en lo económico, en lo espiritual, no queremos cederle a Dios el tiempo. Si esto es comenzando por la iglesia, ¿qué se dice de quienes no conocen nada de Dios? Amén. Por eso, no sé, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, bendito sea el Señor, a invertir lo que más podamos para las cosas espirituales. Alabado sea el Señor. Dejemos de alguna manera de lado tantas cosas que nos pueden impedir la presencia de Dios y permitámosle al Señor crecer siempre, bendito sea Dios. Así que para poder, hermanos, tener en el cielo, debemos de alguna manera poner nuestra fe en Dios y despegarnos, hermano, en cuanto sea posible, de las cosas terrenales, de lo que usted vea que está afectando su vida. Cada creyente debe entender eso, que usted lo que debe es desapegarse de lo que le está afectando. Yo como cristiano, si yo veo que algo me está afectando, a eso es que yo le voy a poner, como dicen por ahí, la mirada.
si algo que me está afectando en mi vida, yo no le pongo la mirada, eso me va a llevar a un fracaso. Y cuando uno se va por ese camino del fracaso y no frena, y no frena, y no frena, termina usted mañana malogrado, como dicen los llaneros. Termina fracasado en la vida. Termina quizás empobrecido espiritualmente. Tal vez económicamente usted haya surgido, haya sido exitoso y tenga tales bienes. Pero entiendas esto, los bienes no representan nada, absolutamente nada para el cielo. De una vez bájese de ahí, de esa nube, y piense que la riqueza no tiene nada que ver para la salvación. Todo lo contrario. Pablo dice que el amor al dinero es un tropezadero para muchos. El amor al dinero es un tropezadero para aquellos que han confiado en lo material. Entonces, si alguna persona, si algún creyente, el diablo, que el Señor lo reprenda, lo está llevando por esa parte, y usted piensa que va muy bien, porque compró el carro de último modelo, porque tiene casas, porque tiene fincas, porque tiene ganado, porque tiene buenos ahorros económicos, porque quizás sus hijos son los mejores y porque están estudiando en la mejor universidad, es una bendición. Pero sepa y entienda que si usted está descuidando su fe cristiana, está descuidando los valores que Dios le dio, los talentos que Dios le puso a usted, estás muriendo lentamente. Estás perdiendo lo más grande, que es el agradar y el servir y el prepararse para irse al reino de los cielos. Yo ahora entiendo por qué el rey David oró al Señor y le dijo: no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza. Porque él notó, si usted nota, hermanos, hay un salmo como el Salmo 71, 73, si estoy equivocado me han de perdonar. No, pues no sabemos toda la Biblia. Pero hay una parte donde el salmista dijo que sus ojos estaban puestos en aquellos ricos, apulosos, que tenían y más tenían, y habían crecido sus empresas, y como que ellos no les venían congojas por nada. ¿Sí? Que ellos estaban como también. Dice él, hasta que el día en que entré en el santuario, hasta el día en que yo vine a la casa de Dios y me postré y adoré al Dios de la vida, entendí que ellos están como en un resbaladero. El rico muere, hermanos, y se pierde todo. Entonces él dice, hasta que entrando en el santuario, entrando en ese tiempo de Dios, porque, hermano querido, a veces uno se enceguece. Hay creyentes que a veces se descuidan y el diablo los enceguece y piensan que lo mejor es trabajar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar, cuando la vida de usted y mía depende de un hilo. Nosotros aquí estamos vivos, pero olemos a muertos, hermano. Usted tiene vida en este momento, pero ¿mañana qué? Si el mañana es un incierto para todo ser humano. Mire, si usted pudo pasar este día, levante sus manos ahí. Usted que está aquí, hermano, levante tus manos. Dele un aplauso al Señor. Dígale: gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por este momento. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por el alimento. Gracias por todo aquello. Tal vez mañana ya usted esté muerto. Hoy lo pudo haber pasado. Pero mañana, ¿qué? ¿Ah? Por eso usted y yo no podemos vivir de un presente, hermano, gloria al Señor, de un paso, de un futuro, usted, porque usted no lo puede vivir, yo tampoco. ¿Sabe de qué estamos viviendo nosotros? De un viejo pasado y de un presente que está aquí, hermano, y que uno no sabe en qué momento Dios le quita la vida. Alabanzas al Señor. Y se está refiriendo precisamente el salmista, gloria a Dios, en este salmo, a la idea de los malos. Los malos, ¿qué hacen aquí? Dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en su boca? O sea, Dios le hace una corrección a aquellos hombres
que se vanaglorían, que tienen como esa tendencia de conocer de Dios, pero que son mentirosos, tramposos, hipócritas. Una persona que no tiene autoridad ni moral ni espiritual para hablar de Dios, ¿qué hace hablando de Dios? ¿Qué hace un descarriado hablando de Dios? ¿Qué hace un frío mediocre hablando de Dios? ¿Y qué hace un pecador perverso hablando de Dios? No dice Dios aquí en su bendita y gloriosa palabra, pero al malo dijo Dios, no lo digo yo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Es que para uno hablar de Dios tiene que vivir para Dios. Por eso no todo el que se para a predicar el Evangelio y hablar del Evangelio tiene autoridad. El que se para a hablar del Evangelio debe vivir lo que dice el Evangelio. Pero al malo, mire, dice Dios, ¿qué tiene usted que hablar de mis leyes? Usted no tiene nada, usted no vive. Mire lo que dice ese versículo, hermano, me pareció tan acertado lo que Dios dice en su palabra. Dice que tienes que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. Hay gente que dice eso, yo soy salvo, pase por donde pase. Yo tengo la vida eterna ya. Usted ve que hay gente así, que lo dicen en un son de burla. Hay gente que se burla de las cosas y dice, yo ya tengo el cielo comprado. Yo no necesito de irme por allá a esas iglesias a oír a un pastor. Eso uno necesita. Y adoctrinan a sus amigos. Dios nos guarde. ¿Qué tiene? ¿Quién es el que tiene la autoridad para hablar de lo bueno? Pues una persona que practique lo bueno. Mire lo que dice el verso 17. Y mire lo que Dios dice de esta persona. Dice, pues tú aborreces la corrección. Usted ve que los borrachos y los ricos y los apulones no quieren que le hablen de Dios. Háblele usted a un rico de Dios, dígale, mire, usted tiene que arrepentirse del pecado de la fornicación, porque usted tiene mujer y va y se acuesta con otra y le paga a las muchachas. Usted ve que hay ricos, hermanos, pagándoles 500 mil pesos para irse a acostarse con una persona joven. 1 millón de pesos, porque tienen la plata. Tienen con qué pagar y se aprovechan de una joven, hermano, que no tiene los recursos necesarios, que no tiene las capacidades necesarias y que piensa con que vendiendo su cuerpo de esa manera puede vivir. Terrible, hermano. Aquí dice la palabra del Señor, pues dice tú, pues, amén, aborrece la corrección. Hay gente que no le agrada de eso. Dice, echa a tu espalda mis palabras. Todo el que no se someta a Dios, el que no viva para Dios, el que no honre a Dios, está echando a espaldas la palabra de Dios. No le importa, no le interesa, no quiere saber nada de Dios, quiere seguir ese mundo loco, quiere vivir en ese mundo enfermo, pero no se quiere perder. Si alguien le pregunta que quiere ir al cielo, dice, claro, yo voy a ir al cielo. Y así el diablo lo lleva engañado de esa manera, porque eso es parte de la vanagloria y de la gloria del hombre. Bendito sea el Señor. Y luego el verso 18 dice, si veías al ladrón, aquí le hacen una corrección, si veías al ladrón, tú corrías con él. O sea, es un compartidario, comparte la maldad del pecado. Terrible eso, hermano. Y con los adúlteros, escucha esa frase, con los adúlteros era y sigue siendo tu parte. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Este está prohibido hablar de Dios. ¿Qué va a hablar de Dios una persona que está llena de pecado, de maldad? ¿Con qué autoridad, con qué moral va a hablarle a otro de Dios? Yo, ¿qué le voy a creer a una persona, así sea el abogado, sea el doctor, sea el quien sea? Pero si él no está viviendo para Dios, ¿qué me va a enseñar él? Hay que creerle a quienes están viviendo o tienen un cristianismo de verdad, tienen testimonio, tienen una disciplina cristiana. A esas personas hay que honrarlas, respetarlas y apreciarlas por ese estilo de vida agradable que ellos tienen. Por eso el testimonio es tan importante en la vida de todo creyente. Todo creyente debe tener un testimonio intachable, hermano.
todo creyente que quiere ir al cielo y que quiere ser una bendición en el pueblo, en la vereda, en la ciudad donde viva, usted tiene que tener un testimonio intachable. Amén. Usted no puede pecar, usted no puede fallar, usted no puede cometer error, porque usted es la luz de este mundo. Es la sal, y la sal da, habla del sabor, de la buena, de la sazón. La luz habla que disipa las tinieblas, hermano. ¿Cuántos adoramos la presencia de Dios? Al nombre de Cristo damos la gloria. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Dios arrebata, hermanos, el gozo y la gloria de ellos. Eso lo dice Ezequiel, hermano. Bendito sea el Señor. Libro de Ezequiel, capítulo 24, verso 25. Dice: tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate de ellos, ¿qué es lo que va a arrebatar de ellos? Su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. Un día, no muy lejano. De hecho, que Dios todos los días está haciendo este trabajo ya, arrebatando, amén, la vida de muchos de ellos. ¿Cuántos ricos mató la pandemia? ¿Cuántos ricos se los cargó la pandemia? Amén. Y no los libró el aire. Oiga bien, el aire que lo regalan, por cierto. ¿Que quién nos está cobrando, hermanos, metro de aire aquí, el que estamos recibiendo? El oxígeno, hermano, ¿quién nos lo está cobrando? ¿Cierto que a usted no le están cobrando el oxígeno? Pero por falta de oxígeno muchos murieron. Sus pulmones les faltó oxígeno. Y ahí se murieron los grandes apulones, los ricos, los pobres, los bonitos, los gorditos, los flaquitos. ¿Sí o no? Por falta de un poquito de oxígeno. Muchos están bajo tierra, tragados por los gusanos. Esta hora están haciendo fiesta los gusanos con esos muertos. Digo de los que pudieron enterrar sin quemar, porque los ya quemados, solo hay una historia de ceniza. Amén. ¿Los pudo librar su riqueza, su grandeza? No, no los pudo librar. Esto para que nos demos de cuenta que la vida de nosotros es una vida muy pasajera, y que nosotros no podemos quedarnos con nada de lo que le debe pertenecer al Señor. Dios es veraz y justo. Dios tiene poder en esta tierra, y Dios sabe a quién nos va a dejar y a quién nos va a dejar un poquitico de minutos más en esta tierra. Pero mientras vivamos aquí, seamos agradables para Dios. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, su pecado, la gloria, hermanos, porque el pecado en sí es una enfermedad, aleluya, y esa gloria serán, hermanos, combatidas por una afrenta terrible. Lo dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 7. Oiga bien lo que dice Oseas hablando de en sí, hermanos, de esa afrenta que llevarán aquellos. Dice: conforme a su grandeza, porque hay gente que se cree los grandes, los fuertes. Así pecaron contra mí, dijo el Señor. También yo cambiaré su honra. ¿En qué lo va a cambiar? En una afrenta. En vez de una persona morir dignamente, siendo una bendición. El Salmo 116, versos 15, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero esta no es una estima. Una persona que muere, hermanos, en el pecado y en la maldad, su muerte no es una estima, es una afrenta más bien de dolor, de miseria. A mí me da pesar cuando yo voy a los entierros. Es por quienes mueren sin Dios. Los que mueren con el Señor, pues alabanzas a Cristo para siempre. Eso es lo normal, eso es lo más cotidiano de la vida.
Nosotros nacimos, crecemos, nos reproducimos y morimos, que es la ley de la vida. Pero lo más triste es que una persona muera sin antes darle la gloria al que le dio la oportunidad de existir. Si usted, hermano, entiende esta palabra, dele la gloria a Dios. Sea buena gente, sírvale a Dios, honre a Dios en el tiempito que Dios nos está dando aquí. Porque nosotros estamos de paso también aquí, bendito sea el Señor. Ay, pastor, pero a mí no me mató el COVID, yo creo que voy a durar mucho. No, hermano, la muerte nos va a llegar a nosotros en cualquier instante de la vida. Mire, hubo gente que ya casi que se moría, hermanos, y están vivos hoy. Pero los ha matado una gripa, los mató un cáncer, se los llevó una cirrosis, se los llevó cualquier enfermedad. Y hoy están sepultados, muertos. Pero mientras Dios nos dé la vida, honremos a Dios. Amemos a Dios. Usted, hermano, hermano, amemos a Dios. Sirvamos. Si usted puede servir, sirva ahorita, hermano. Usted después de muerto ya no sirve para nada. ¿Qué hacen los muertos? Los muertos ni siquiera pueden alabar el nombre de Jehová. Porque un cuerpo muerto, inerte, ya no sirve nada, de nada. Inclusive de uno hacen mención mientras unos primeros días de la muerte, después de que ya pasaron 3, 4, 5 meses o 2 años y 3 años, ya usted pasó a la historia, a los olvidados. Sí, en la vida. Pero mientras usted esté en esta tierra, sírvale a Dios con corazón íntegro. Sírvale a Dios de la mejor manera. Sírvale de buena gana, bendito sea Dios. Sea de un espíritu fervoroso, sea de un ambiente espiritual. No vive una vida ahí como enferma, como queriendo que sí, como que no. No, el cristiano que debe de ser decidido para vivir y honrar y alabar a Dios. En todo momento debemos adorar, debemos bendecir, debemos agradecerle a Dios por todas las cosas que hemos recibido de Él. Yo diría que seríamos ingratos, injustos, en no darle la alabanza a nuestro Dios. Pablo, hablando a los Efesios, dice que Él nos creó para alabanza de su gloria. Pregunto yo, ¿de verdad usted sí está creado para alabanza de nuestro Dios? Eso lo sabe usted, si usted está creado para hacer una bendición para Dios. Pero ese es el propósito y ese es el plan divino de Dios. Dios nos creó a nosotros para su alabanza. Miren, usted y yo sufrimos por un triste peso, hermano. Hoy hay gente que no duerme porque no tiene. Y a Dios no le interesa tanto el dinero. Él sabe cómo nos va a sustentar. ¿Acaso no dice, no nos compara, dice, que los pajaritos que ni siembran, ni hilan, ni trabajan, ni siembran, dice que se visten mejor que nosotros? Comen mejor que nosotros, viven tan alegres. Usted ve que casi todos los pajaritos a las 5 o 6 de la mañana ven que ya el alba viene y en ellos hay una alegría, hay un gozo, hay una motivación de bendición. Ellos no están amargados como algunos a veces, amargados ahí con una cara larga. ¿Ha visto usted pronto un pajarito muy triste, muy difícil? O está triste o se murió de la... ya de la vejez, pero usted no ve un pajarito por ahí, triste todo el tiempo que usted lo ve. Dice, este lleva como 2 años y siempre lo miro triste. No, usted ve que los animales, hermanos, vuelan y son alegres, cantan, hacen una cosa, hacen la otra. ¿Y quién cuida de ellos? Dios. Le da alimento, le da esa vestimenta, le da alimento, le da comidita, le da... le da, hermanos, casita donde vivan. Amén. Y viven felices. Y nosotros que tenemos, que somos a imagen de Dios, que somos imagen de Dios. Amén. Vivimos a veces hasta renegando contra nosotros mismos. Uy, ¿por qué yo no fui mejor? ¿Por qué yo la nariz me salió tan chata? ¿Por qué tan majillón? ¿Por qué tanta frente? ¿Por qué tantos brazos? ¿Por qué tan cortico? ¿Por qué? ¿Usted no ve que la gente vive, hermano, deseando ser
de cierta estatura, musculatura. ¿Por qué los salones de belleza les ha ido tan bien? Porque ya están toda la gente desagradecida buscando que le arreglen aquí, que le pulan acá, que le hagan una cosa, que le hagan la otra. Usted y yo estamos en el salón de Dios donde podemos adorar. Amén, aleluya. Dele gracias a Dios. Si usted es gordito, dele gloria a Dios. Si es flaquito, dele gloria a Dios. Si es bajito, dele gloria a Dios. Si no tiene la belleza que tiene otro, pero tiene la hermosura de Cristo en el corazón, tiene la presencia del Espíritu Santo, tiene la gloria de Dios en su vida, que es lo más importante. Yo no vivo diciéndole al Señor, ay, ¿por qué esta nariz tan larga que me dio? ¿Pero por qué estas orejas tan largas? Yo vivo dándole gracias al Señor por las orejas, por las narices, por todo. Ven, hermano. Yo no sufro, hermanos, ni por mi estatura, ni por mi contextura. No, yo no sufro por eso, hermano. Yo más bien le doy gracias, digo, gracias, Señor, por este día. Uno más. Y seguramente si mañana me lo da, otro más. Y lo que tengo que hacer es ser un hombre agradecido con mi Señor. Y eso es lo que debe hacer la gente. Vivir agradecida con nuestro Dios. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, hermano, Dios dice que toda gloria de los hombres es como la flor del campo, que ya leímos en primer lugar, que la flor del hombre es considerada como la hierba, como la flor. ¿Y qué es la flor, hermanos? En la mañana usted ve una flor muy hermosa, pero pasa el día, el solecito le pasa sobre ella, y a la tarde está como marchita, achucharrada, fea, porque le pasó el sol sobre ella. Cuando usted era joven y tenía unos 18 años, todo mundo le andaba arrastrando la ala por ahí. Pero ahora que tiene 70 años, ¿quién le arrastra a usted nada? ¿Ah? Porque le pasó el sol por encima. Ya está achucharrado como yo también, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Qué joven es feo? No, no hay ningún joven feo. Todos los jóvenes son simpáticos, hermosos, bien parecidos a alguien. Bendito sea el Señor. Pero pasó el sol sobre ellos y ya esa hermosura y ya esa figura se desfiguró. Ven, ya usted ve que la esposa ya tiene, son más llantas y más llantas y más llantas. Y el marido, hermano, ya no tiene ni nalgas, hermano, porque eso se van acabando lentamente. Eso es normal. ¿Cuánto damos la gloria a nuestro Dios? Porque uno se va chupando también, hermano, se va secando. Y a veces lo que la gente dice, no, es que el hombre cuenta con una gloria. Hermano, la gloria que nosotros contamos, y el Señor nos lo permite, es un día cuando estemos en la presencia de Él. Y escúcheme en esto para los que son fieles y van a permanecer en los caminos de nuestro Dios. Hace que... Para ir finalizando, hermanos, en esta noche, ¿a dónde irán aquellos? ¿O esto? ¿Dónde van? Isaías nos cuenta a dónde van. Isaías capítulo 5, hermano. Adorado y glorificado sea el Señor. Vamos al libro de Isaías. Isaías, bendito sea el Señor. Capítulo 5. Mire lo que dice los versos 13, 14 y 15. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Porque no tuvo, ¿qué? Conocimiento. Su gloria pereció, amén, de hambre. Su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior. ¿Qué fue lo que ensanchó? El Seol. Sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud. Y su fausto, en el que él se regocijaba. El fausto habla de un gozo, de una alegría, de una felicidad. ¿Pero qué pasó ese día?
se termina la felicidad, se termina el gozo, se termina la tranquilidad, se termina todo aquello. Por eso hoy, esa hermosura, eso que usted tiene, dele la gloria a Dios por ello. El verso 15 dice, el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Esa gente, hermano, que casi no toca el suelo porque es el doctor, porque es el político fulano, porque es el que viene egresado de tal lugar. Hoy hay gente que es orgullosa porque pertenecen a la familia del presidente, a la familia del senador, a la familia del gobernador, a la familia de la alcaldesa, a la familia real. La gente es orgullosa de eso. Y aquí nos están diciendo que van a agachar un día su cabeza, sus ojos, aquella altivez, aquella arrogancia, aquella petulancia. En ese día se termina el gozo, la fuerza, el ánimo. ¿Dónde irán estos? Amén. Alabado sea el Señor. El verso 14 dice, por eso ensanchó su interior el Seol. Y el Seol, hermano, la palabra Seol significa lugar de muerte, donde sepultan los muertos. Lugar que en su mayoría nadie queremos ir, pero que tarde que temprano allá vamos a llegar. Cuando uno va al entierro, hermano, y lo primero que uno encuentra es un cajón de 1.80, 1.90 de alto o de largo, por unos 50 centímetros, 60 centímetros de ancho. Ese es el terreno donde nos meten y ahí nos echan 2-3 toneladas de tierra por arriba y te veo, Mateo. ¿Sí? Y luego al entrar a veces al cementerio dice, hasta aquí llegaron las vanidades. Esto es el todo del hombre. Reducido a nada. Por eso, hermanos, hoy que nosotros estamos vivos, sirvámosle a Dios. Hoy que tenemos oportunidad, agrademos a Dios. Los jóvenes, los que sirven aquí en la casa del Señor, agrademosle a Dios. ¿Tiene su papá? Ámelo. ¿Tiene su mamá? Ámela, ayúdela, sácala adelante. ¿Tiene como padre hijos? Ame sus hijos también. Comparta con ellos. Porque estamos aquí por unos días, nos prestaron este camino por unos días. Muy pronto nos iremos de esta tierra. Pero ¿qué vamos a llevar en nuestras manos? ¿Cuál es la ofrenda que usted y yo vamos a llevar para presentarnos delante de Dios? ¿Qué ofrenda usted se va a llevar? ¿Qué gloria se va a llevar? ¿La suya? Del poder del cultivador, del poder del negocio, del negociante, del cantante famoso, del gran futbolista, del gran atleta. Amén. ¿Qué gloria la que se quiere llevar usted? ¿Qué gloria le quiere presentar usted a Dios? Porque la gloria que le debemos presentar al Señor, por lo menos en primer lugar, yo diría, es el gozo de que tengamos la oportunidad de llegar a la patria celestial. Y después los dones que Dios nos dio, porque Dios nos dio a todos los hombres dones y ministerios para que los pusiéramos en práctica. Los dones que Dios nos da es para, no es para enterrarlos. Si usted tiene un don, sabe que Dios lo usa en eso, saque de, desentierre, desempolve ese don y póngalo al servicio de Dios. Si tienes un ministerio, tienes un llamado a predicar el evangelio, deje ese campo y váyase y predique la palabra. Y al final del final, usted va a ser recompensado por la obra que hiciste. Dios no le va a preguntar cuántas fincas tuvo aquí en Fuente de Oro, cuántas casas logró aquí en el departamento del Meta, cuántos fueron sus logros. Tráigame la cantidad de credenciales del éxito de usted. No, Dios no le va a preguntar eso. El Señor le va a preguntar es cuántas almas ganó. ¿Cuántas actividades ayudó a arreglar allá en la iglesia? ¿Cuántas veces aportó para embellecer el templo y acabar de pagar deuda? Eso sí le va a preguntar el Señor. ¿Cuándo pagaste los diezmos y no los pagó? Eso puede incurrir ahí, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque eso está dentro de la Biblia. Y lo que está dentro de la Biblia, de eso es que nos van a pedir cuenta.
A mí no me van a pedir cuenta, hermano, de cuántos carros tuve. Eso no vale para Dios. No vale para Dios. Señor, tuve 3 carros. Señor, tuve 5 carros. Señor, tú me diste 20 carros. Pero ¿qué tiene que ver las latas con el cielo? Nada. Absolutamente nada tiene que ver lo terrenal con lo espiritual. Es que inclusive esta carnecita, después de que uno muere, es un estuche que nadie lo quiere cargar a uno, hermano. Mira, uno no lo dejan más de 2 días aquí en esta tierra, 2, 3 días, y ya uno comienza a oler a maluco y ya no lo quiere ni cargar, nadie quiere cargarlo a uno para allá para enterrarlo. ¿Ah? Qué cosa, qué realidad de la vida. Por eso, hoy que tenemos oportunidad de servirle, sirvámosle a Dios con anhelo, con fuerzas, con ánimo voluntario. Vamos a estar en pie, hermanos, en esta noche. Gloria a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que usted puede darle gracias a Dios, porque nosotros no amamos la gloria de los hombres, nosotros lo que amamos es la gloria de Dios, amén. Y para amar la gloria de Dios vamos a seguir siéndole fieles al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerle a Dios por estos minutos de reflexión. Ayúdanos a valorar lo que hoy somos. Hermano, valore lo que usted tiene. Valore su salvación, valore lo que usted Dios le ha dado, le ha regalado, lo que usted es hoy para Dios. Si usted hoy siente el gozo de su salvación, sea fiel a Dios. Mantenga alegría, mantenga fe, mantenga confianza, mantenga fuerzas. Ánimo para seguir adelante en el nombre de Jesús. Dios mío, reprendemos cualquier maldad del diablo que quiera hacer daño a nuestra fe cristiana. Guarda esta iglesia, guarda los hogares, guarda la familia, guarda los jóvenes, guárdalo, Señor, los hermanos que tienen un talento, un ministerio y que están dentro de la congregación. Dios mío, perdónalos y ayúdalos, sálvalos, Señor, que ellos le puedan servir a ti con amor, con interés, que no lo hagan para demostrarse, simplemente para que otro los elogie. Porque todo el Señor lo conoce, el Señor sabe cuál es la intención de nosotros cuando le servimos a Él y con qué intención le queremos servir a Él. Él conoce más allá de nuestras vidas, Él sabe que lo que hay en el corazón de nosotros. Padre, perdona a aquellas personas que no quieren arrepentirse, no quieren reconciliarse, quieren vivir una vida fría, apática. Gente que no quiere reconocer su rebeldía, gente que no quiere reconocer su pecado, que piensan que por la riqueza que ellos poseen, por las capacidades humanas, que ellos van a adquirir el cielo, y el cielo solo se consigue a través de la persona de Jesucristo. Todo aquel que se arrepiente y se aparta de la maldad y del pecado, un día gozará de la patria celestial. Señor, fortalece a tu pueblo que ya es cristiano. Fortalece a los nuevos que están caminando ahí. Padre, pero trae a aquellos que todavía no han conocido al Señor y que no han entendido el mensaje de Dios, o que por su orgullo no han querido reconocer a Jesucristo como Señor de sus vidas. Señor, ayuda a estas amigas, a estos amigos. Sálvalos también a ellos como nos salvaste a nosotros. Transforma esas vidas como transformó, Señor, a nosotros. Gracias por habernos dado este privilegio y hoy estar aquí dentro de los caminos de Dios. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar también por todas las peticiones. Bendito sea el Señor. Si hay peticiones acá, amén. Vamos a orar también por ellas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, bendiga a la iglesia. La hermana Vanessa Núñez pide oración por la familia Díaz y para que acepten el llamado a la reconciliación, amén. Y también piden oración por la hermana Olga Pinzón, ya que se encuentra en espera de un procedimiento médico que le van a hacer, no se sabe si le amputen la pierna. Entonces la hermanita Olga Pinzón necesita de mucha oración y piden en... muy amablemente la oración por ella, amén. Bueno, vamos a orar por esa familia Díaz,
por la hermana Olga, que donde esté, no sé, donde esté en este momento, no esté en Bogotá o en Villao, donde esté, que el Señor le ayude. Amén. Padre, en esta hora, delante de tu presencia, Dios mío, queremos presentar esta familia Díaz. Señor, la oración que piden es porque ellos puedan reconocer a Jesús, ellos se puedan acercar al Señor, porque esta familia pueda conocer de más cerca a Dios, porque esta familia pueda entender mejor el propósito y el llamado de Dios. Oramos para que el Señor los salve, los reconcilie, los perdone y los unifique más a los caminos del Señor. Por esta hermana Olga, Padre, oramos también por su problema que está pasando, por esta cirugía que le van a hacer, Señor, que Dios tenga misericordia de ella, que el Señor alargue su mano sobre ella, Padre. Su palabra dice que la oración del justo puede mucho, Padre. Tu palabra dice que la oración de la iglesia, amén, tiene poder. Y hoy presentamos esta petición en las manos de Dios, creyendo que Dios puede obrar de una manera poderosa y que Dios le puede glorificar grande y abundantemente. Oh Dios mío, cualquier petición que haya en medio de nosotros, también la presentamos en medio de nuestra familia, en medio de la familia de mis hermanos. Dios mío, cual sea la necesidad o petición que haya, Dios mío, en el orden que sea, social, familiar, económico, lo que sea, glorifícate, eterno Dios, porque tú eres un Dios grande que hace maravilla y que puede obrar a favor de tu pueblo cuando hay fe y hay confianza y hay seguridad en su palabra. Bendito Dios.